Este posicionamiento correspondía a nuestro compañero diputado Hugo Alday, que por razones personales tuvo, legislativas tuvo que ausentarse y me pidió el favor de presentarlo. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto a las diputadas y diputados integrantes de este poder legislativo, a los medios de comunicación y a todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de las redes de la página oficial del Poder Legislativo. Quiero iniciar este mensaje con la frase de Helmut Chelsky, sociólogo alemán del siglo pasado, citado por Slavoj Žižek, filósofo esloveno contemporáneo, que dice: la gran mayoría de la gente no está en condiciones de asumir una radical desmitificación de su existencia y necesita una mentira reconfortante, una apariencia de estabilidad para sentirse seguro. Hoy, en la gran parte de México, no tenemos siquiera una mentira reconfortante para sentirnos seguros. El derecho de piso se encuentra en la mente de todo mexicano y de todo quintanarroense que tenga una profesión, un negocio o que pretenda tener uno. Es una realidad terrible que era impensable hace 30 años, pero las circunstancias se dieron en un caldo de cultivo de corrupción de las autoridades encargadas del orden y empeoraron rápidamente. Esta forma de extorsión corroe a la economía de nuestro estado, pero lo que es peor, convierte los lugares turísticos o de esparcimiento de nuestras familias en sitios vulnerables, en donde no se puede estar tranquilo, porque no se sabe si habrá una agresión por parte del crimen organizado que ponga en peligro nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Sin embargo, los quintanarroenses hemos llegado a tal grado de estrés colectivo que en muchas ocasiones, antes de asumir en algún local, nos preguntamos si ya habrán pagado derecho de piso para sustituir esa mentira reconfortante que cité al principio. Este es sin duda un ejemplo de la interiorización y normalización de la violencia y es la aceptación intrínseca de la corrupción que dio paso a este cáncer social que nos corroe día con día. El delito de extorsión ocupa el primer lugar de incidencia a nivel nacional en el sector económico. En Quintana Roo ocupa el tercer lugar debido a que en la mayoría de los casos no se denuncia o se califica como amenazas. Según datos oficiales, primero está el robo o asalto de mercancía, dinero o bienes. Después del robo hormiga y la extorsión, ocupa el tercer lugar de acuerdo a los datos del INEGI en 2020. Repito, esto es debido a que el derecho de piso como tal no se encontraba integrado en nuestro Código Penal y se calificaba por el Ministerio Público como mera amenaza. Este es un problema que se agudiza con la proyección de nuestros destinos turísticos como lugares inseguros o denominados por el crimen organizado. Un terrible ejemplo de ello se da cuando escuchamos que popularmente ya es muy común sustituir a Playa del Carmen por Playa del Crimen, lo que culminó de acuñarse con los terribles hechos ocurridos en el Blue Parrot en medio del festival BPM hace ya varios años. Sin embargo, otros lugares de nuestra entidad se encuentran ya en la misma circunstancia y de hecho, las constantes advertencias de seguridad cada día ponen en riesgo no solo a nuestros comerciantes y ciudadanos, sino a los turistas de todo el mundo. Por lo anterior, era indispensable actualizar el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y proporcionar a las autoridades encargadas de la impartición y procuración de justicia una legislación penal que les permita cumplir sus atribuciones y facultades con mayor eficacia, darles mejores instrumentos para combatir esta actividad ilícita y corrosiva, como es la de extorsión en todas las modalidades, especialmente el derecho de piso. Por ello,
quiero agradecer al Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México y a la diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto su enorme labor legislativa en una problemática que nos adolece a todos, como es el cobro del derecho de piso. Esta legislativa ha sido consciente de ello y no solo tomamos al toro por los cuernos en materia de delitos de alto impacto, sino que recientemente reformamos las leyes de seguridad ciudadana, así como orgánicas del Poder Judicial y de la Fiscalía, para dotarlos de facultades que estaban ahí en la reforma del artículo 21 constitucional de 2216 y que no fueron considerados por regímenes indolentes y que finalmente llegaron a la realidad en Quintana Roo de la mano de la Cuarta Transformación. Para este fin, analizamos diversas iniciativas presentadas por nuestras compañeras y compañeros legisladores, así como también insertamos propuestas emanadas desde la Coparmex, de Benito Juárez y de Solidaridad, así como con otros organismos empresariales como la CANIRAC de Cancún, y para darle la forma más adecuada y efectiva, trabajamos en conjunto realizando diversas mesas de discusión con las instancias directamente involucradas. Me refiero al Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la Fiscalía General de Justicia, a quienes les agradezco a nombre propio y de la Comisión de Justicia de esta 17ª legislatura por su tiempo y sus contribuciones en esta mesa permanente de análisis de la Comisión de Justicia que ha venido operando ya desde finales del año pasado. El crimen organizado es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad, ya que es multifactorial y solucionarlo requerirá de muchos años, recursos e instrumentos económicos, políticos y jurídicos. Pero estos ejercicios conjuntos para realizar y actualizar las normas jurídicas entre la sociedad organizada y los tres poderes del Estado no rendirá fruto si no combatimos de forma paralela a la corrupción, porque la justicia es insostenible si existe corrupción y de la perversa coexistencia de ellas solo puede gestarse la impunidad. Por ello, los invito a todas y todos a retomar esfuerzos con nuevos ánimos en este primer periodo del segundo año de ejercicio legislativo que estamos estrenando. Tenemos aún mucho por hacer y rezago que atender, y debemos poner todo lo que esté de nuestra parte, porque nuestra comunidad nos lo reclama. Cumplamos con nuestro deber, porque al final, como dice el director de cine de origen polaco, Krzysztof Kielowski, todo queda de tal modo que sigue siendo posible, aunque creamos que nada es posible. Es cuanto. Gracias.